pertenezco al Consejo Comunal Doctor Ramón Parra Picón. Estamos aquí donde está el dique, donde se está haciendo la reconstrucción. El dique toma el mejoramiento del servicio de agua para la Pedosa. En estos momentos estamos los consejos comunales reunidos con las mesas técnicas de agua, igualmente con la presidenta de Agua y Media, la ingeniera Leida Marquez y su equipo, escuchando a la comunidad, escuchando las propuestas, oyéndolas a ellos, igualmente la respuesta que nos está dando Agua y Media a lo que se está ejecutando hasta ahorita. Gracias a nuestro presidente obrerista Nicolás Mauro, que siempre ha estado pendiente, desplegado con el pueblo, con la comunidad de la mano. Tenemos aquí en nuestra comunidad al personal técnico de Aguas de Monaga para darnos respuesta a lo que es la activación de los pozos de agua de nuestra comunidad, donde nos beneficiará a 827 familias, que mejorará su calidad de vida con la activación de los pozos de agua. Hoy día damos gracias porque de verdad nos están dando respuesta rápida y concretando todos los proyectos, y va a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. Mi nombre es Daniel Torres, nos encontramos aquí en el Palmar Nuevo, sector 3, en municipio Torbes, en representación aquí con la mesa técnica del Palmar Nuevo, del agua, igualmente con nuestro alcalde Gustavo Canelones, concejales, Fuerzas Vivas, consejos comunales, UVC, recibiendo aquí a la hidrológica para que nos escuche nuestras problemáticas respecto a la montaña. Sobre mejoramiento para el servicio del agua. Agradecido con nuestro presidente Nicolás Maduro que se le dieron instrucciones aquí a la hidrológica para que nos diera pronta solución a nuestra problemática. Bueno, nos encontramos con los representantes de Agua Yaracuy dándoles las gracias por escuchar nuestra problemática y ejecutar una posible solución. Hemos tenido mucha respuesta tanto al agua potable porque nos han venido a solucionar las problemáticas que tenemos, pues, y agradecida porque también nos ha dado respuesta. Muchas gracias, presidente, y siga así trabajando con el pueblo.